pero muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos comenzando una nueva edición de su programa Nuevas Voces, este día martes 24 de septiembre, absolutamente en vivo, siendo las 13 horas con 8 minutos. Como siempre, saludar a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, la transmisión en YouTube, que están escribiendo, que le ponen me gusta, y también agradecer que hoy día estoy bendito entre dos mujeres extraordinarias, luchadoras por las ideas de la libertad, una panelista habitual de los días martes, nuestra querida Macarena Bravo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge, y un gusto de compartir panel con la gran Rocío Cantuaria, así que un gran martes hoy día. Bueno, tú ya lo anunciabas, también nos acompaña varias veces en el programa, ex convencional constituyente, luchadora por las ideas de la libertad, una gran amiga ante todo. Rocío, muchas gracias por estar acá en Nuevas Voces. Hola, Jorge, hola, Maca. Yo encantadísima de que me hayan convidado, así que feliz de conversar un ratito con ustedes. Oye, hay varios temas en la actualidad que son interesantes que podamos ir conversando, y hay uno que algo se esbozó el día de ayer, pero que tenemos que profundizar un poco más, porque esta denominada doctrina Tobá, que no es la minusvaloración de las personas fallecidas el fin de semana, sino que la que tiene que ver con el hecho de que una persona formalizada debe dejar su cargo, que por ejemplo no se aplicó en el caso del alcalde Jadue, pero que sí lo quieren aplicar en el caso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, fue reafirmada por el gobierno, sosteniendo que no han habido cambios. Y de hecho se rechazó el aplazamiento de la formalización del general Ricardo Yáñez, y la audiencia sería el próximo martes 1 de octubre. Por eso la fuente de el oficialismo sostienen que en los próximos días o en las próximas horas se daría a conocer la renuncia de el general Yáñez. Hay algunos que dicen que puede ser al final de esta semana o incluso el propio lunes. Habría eventualmente una reunión con el presidente de la República, en el que esperan dar la señal de que el general Yáñez salga por arriba, pero que al mismo tiempo no esté de uniforme siendo formalizado. Hay varias contradicciones que podemos discutir en torno a esto, como por ejemplo recordar por qué se pospuso esta formalización del general Yáñez, cuando esta misma discusión la estábamos teniendo y se decía que era imposible que se pudiera posponer. A cada uno de los recursos que interpuso el general Yáñez se le dijo que no, y resulta que después vimos los macabros hechos ocurridos el 27 de abril, cuando ajusticiaron, asesinaron a tres carabineros y luego de eso los quemaron en la camioneta de la institución en la macro zona sur, y eso hizo que los criterios del gobierno y los criterios de la fiscalía cambiaran radicalmente y permitieran, ¿cierto?, el aplazamiento de varios meses de esta formalización. Ahora no se puede aplazar algunos días, sabiendo que el mandato del general Yáñez terminará en el mes de noviembre. Harto para discutir, harto para conversar. Macarena Bravo, ¿cómo lo ves tú? Mira, a mí me parece, Jorge, lamentable la situación que está pasando con el general Yáñez, porque hemos visto además la judicialización de los carabineros en este último tiempo, el mismo caso Zamora, que gracias a que se hizo justicia hoy día se reintegra a carabineros, y día aparte ya partió exacto, ya exactamente en la misma comisaría donde estaba trabajando antes. Así es. Y creo que esto del criterio Tobá aplica para algunos, pero para otros no. Como tú bien lo dijiste, Daniel Jadue no tuvo el mismo criterio cuando fue formalizado. Y por otra parte, siento que de alguna manera esto es darle un motivo de celebración a todos aquellos que fueron los que promovieron el estallido delictual del 18 de octubre, quienes ven a través del general Yáñez un triunfo de poder de alguna manera culpabilizar a los carabineros, de reprimir obviamente la violencia que ellos estaban ejerciendo en ese entonces. Por lo tanto, me parece que es injustificable la renuncia que se está pidiendo al general Yáñez, y creo que va a dar solamente rédito a quienes promovieron la violencia y el estallido delictual del 2019. ¿Cómo lo ves, Rocío Cantuarias? A ver, yo creo que el problema, fíjate, de fondo no es el criterio TOA, ni cuando se lleva a cabo, cuando se aplica o cuando no se aplica. El problema de fondo es que esta gente, lo voy a decir en castellano. Muy bien. Ya, no te rías. Son unos chantas, son unos impostores. Entonces, hipócritas. ¿Por qué? Porque aquí el tema no es
la seguridad, aquí no es el tema de la separación de los poderes, entonces dejemos que la justicia a través del Ministerio Público actúe. Estoy refiriéndome específicamente al general Yáñez. No, eso da lo mismo, porque vimos que cuando la opinión pública estuvimos tan conmocionados por la muerte, por el asesinato de los tres mártires de Carabineros, ahí ya como que no importaba tanto. Entonces, que el general siguiera, porque iban a verse perjudicados probablemente en las encuestas. Hoy día estamos en una campaña municipal electoral, y entonces lo que ellos quieren es seguir adelante con su agenda ideológica y que, como dices tú, Maca, traiga réditos políticos a los candidatos a las elecciones municipales de su bando, de su izquierda más radical. No les interesa la seguridad, y aquí el fondo es liquidarse a Carabineros. Eso es en el fondo, y hacerle un guiño a la tropa del 30% que todavía inexplicablemente apoyan a este gobierno de la inseguridad. Ese para mí es el tema de fondo. Esto de que nos interesa el bienestar de los ciudadanos, de que nos interesa la seguridad, es un chanterismo. Eso no es así. Si no, nos hubiera pospuesto la formalización cuando correspondía. Si es que ellos estuvieran seguros de que hubo violación a los derechos humanos, que hay que lo van a formalizar por omisión, por apremio ilegítimo, les da lo mismo. En el caso de la ministra Toá y este criterio que ahora aplica, pero que en otros casos acomodaticiamente no aplica, ella lo que está proponiendo, que es un boletín que viene de antes, un proyecto de ley que viene antes, pero lo que está empujando con fuerza es el Ministerio de la Seguridad. Ah, yo quiero lucirme, tal vez ser candidata a presidencial, la seguridad me da lo mismo, ojalá me lo saquen de encima, eso es el Ministerio de la Seguridad. Más despilfarro, 7,000 millones al año para crear otra burocracia, en vez de pensar más funcionario. En vez de pensar en darle más plata a Carabineros, a los que se quieren liquidar, porque esa es la verdad, descabezándolo y sacando al general Yáñez, y tirando la responsabilidad de la seguridad para el otro lado. Y respecto, y lo último, respecto a lo que dijo Macarena del cabo hoy día Carabinero, sí, de nuevo, ¿no es cierto? Zamora, oye, si nadie ha pedido disculpa. Nadie, absolutamente nadie. Le dijeron asesino en todos los tonos. Los que hoy día son autoridades y los que constitucionalmente están obligados a mantener el orden público y atacar la delincuencia y la inseguridad en nuestro país. Entonces, para mí el tema de fondo es, esta gente son hipócritas, son unos chantas, son unos impostores a los que lo único que no les interesa es la seguridad, pero a lo que están muy enfocados es en seguir adelante con su agenda ideológica y mantener el poder. Y por eso, en una época de campaña municipal, desean hacerle un guiño a todo ese electorado y liquidarse a Carabineros, como que es lo que siempre han pensado. Bueno, esta impostura que tú mencionas, Rocío, yo creo que queda clara por la utilización política, pero también por cómo las acciones judiciales también han sido utilizadas políticamente. Y aquí también tiene una responsabilidad severa la Fiscalía. Porque no solamente está el caso del cabo Zamora, también está el caso, ¿cierto?, muy mediático y muy conocido, de Claudio Crespo, que se supo ayer que la Corte rechazó la nulidad del juicio que absolvió al ex carabinero por el caso de 2018. Y él salió en redes sociales a agradecer, estaba muy emocionado. Y hemos visto que, bueno, esto que le están haciendo a Yáñez también, como símbolo de la representación de Carabineros, porque era el que estaba encargado del orden público en el 18 de octubre, es lo que también le intentaron hacer al cabo Zamora, es lo que le intentaron hacer a Claudio Crespo, es lo que le intentan hacer a cada uno de los carabineros que ha ido persiguiendo la Fiscalía. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? Esto estaba en la lógica de el refundar Carabineros, el que Carabineros eran todos unos violadores de derechos humanos. Si aquí lo que está diciendo la Fiscalía es que de alguna manera fue cómplice el actual director general de Carabineros, cuando estaba a cargo del orden público, de que se violaran los derechos humanos casi que sistemáticamente en nuestro país a propósito del 18 de octubre. Y sabemos finalmente cómo decantó esa historia. Aquellos que pedían la refundación de Carabineros hoy día los aplauden, los avalan, se sienten orgullosos de decir que le entregaron el mayor presupuesto de la historia después de que hace poquitos años le querían dar una luca y nada más, y los querían refundar. Entonces, ¿hasta cuándo seguimos con la utilización política de esta institución tan bien valorada por los chilenos y que de alguna manera fue la que resguardó la República, digamos, la que resguardó el orden, a la que llama cada uno de los chilenos de bien cada vez que tiene algún problema para resolverlo frente a la criminalidad? ¿Qué es lo que piden en las campañas todos y cada uno de los vecinos? Seguridad, que haya más carabineros, seguridad, que haya más patrullaje, que haya más comisaría. Entonces,
esta utilización, además, eso es lo que me da más rabia, porque probablemente, si se hace justicia, en 2, 3, 4 años más, 5 años más, va a quedar absuelto el general director de Carabineros. Porque no hay ninguna justificación de lo que lo están, lo que lo están persiguiendo y lo que están acusando. Entonces va a tener que dejar su cargo por una doctrina absolutamente que no tiene ninguna justificación como la doctrina toda, y además por una persecución política que se está haciendo desde la Fiscalía. Macarena Bravo, ¿cómo lo ves? A ver, bueno, efectivamente lo que tú dices, Jorge, es cierto. Esto es una persecución política por parte de la Fiscalía. Sabemos que la fiscal Chong también tiene que ver dentro de este caso con el director general Yañez. Y también lo tuvo que ver con el cabo Zamora y tuvo que ver con el caso de Crespo. Entonces, la verdad es que acá vemos una justicia que solamente está politizada y que no está haciendo realmente justicia por los carabineros de Chile, que son los que sacan la cara por todos nosotros. Claro, al menos el Ministerio Público, o algunos dentro del Ministerio Público. Y al final del día, como decía Rocío, la seguridad le importa un pepino. O sea, le da lo yo mismo dije un rabalito, al gobierno. No, le da lo mismo al gobierno la seguridad. Y lo vemos también en esto, en estas frases últimas de la ministra Toá. Y es bastante preocupante que se trate de normalizar la violencia al señalar que la cantidad de homicidios es algo habitual. Mm. Cantidad de homicidios en fiestas patrias, que fueron 37 homicidios. Fue más de la mitad de septiembre del año pasado. Mm. Entonces, la crisis de seguridad que enfrenta Chile no admite una visión complaciente ni resignada. Exacto. Como la que está teniendo este gobierno. Y necesitamos un gobierno que responda con acciones concretas y efectivas, y eso no está ocurriendo. Entonces, a mí me encantaría que la ministra Toá vaya donde esas 37 familias y a su cara les diga que lo que les pasó ahora que tienen un miembro menos en su familia es algo habitual. Para ver qué respuesta obtiene de esas familias que hoy día han perdido a una persona de sus integrantes de la familia. Yo quiero hacer un punto, Jorge, sobre lo último que dice la Maca y lo que dijiste tú también. Ya, tienen razón. Esta cuestión es frivolidad, ¿no es cierto? Es chanterismo. Perfecto. Pero, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Porque el gobierno es el encargado de la seguridad. O sea, porque, ¿no es cierto? No podemos nosotros salir con armamento. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo creo que una opción es que desde el Congreso, que no son los encargados de la seguridad, pero son aquellos que deben aprobar, por ejemplo, la ley de presupuesto que se viene ahora, se pongan firmes. Porque no veo, o sea, yo no creo, dado a que siguen una agenda ideológica y que lo que quieren o lo que hay detrás, incluido el Ministerio Público, no creo que todo el Ministerio Público, pero hemos visto estos casos que son bien explícitos, ¿no es cierto?, en términos de perseguir a carabineros. Está podrido, po. O sea, no le vamos a pedir gestión al gobierno, y además que un año y medio, o sea, vamos a estar en modo, ya estamos en modo campaña, sí, municipal, claro. Estuvimos en modo campaña por el segundo proceso, estuvimos antes en el primer año por modo campaña en primer plebiscito, o sea, no esperemos, no peras al olmo, así decimos. Exacto. En Concepción. Entonces, yo creo que una alternativa es que el Congreso se ponga firme, el Congreso, digo, los parlamentarios sensatos y no los que le deben algún favor al gobierno ni los que son oficialistas, se pongan firmes en términos del presupuesto. Ellos no pueden tocar los ingresos, ¿no es cierto?, los parlamentarios, pero sí los gastos. Entonces, correcto, vayamos viendo cuál es la distribución de los gastos para combatir la seguridad. Ya estamos hoy día discutiendo en el Senado una reforma tributaria para que se supone, que es mentira, pero se supone que va a recaudar 1,5% del PIB en ingresos vía bajando la elusión tributaria. O sea, puro bla, 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 puro bluff. Entonces, los parlamentarios, señores, pónganse firmes. ¿Cuáles son las partidas de gasto? ¿Dónde se va a gastar los miles de millones de dólares con el que este país cuenta gracias a que nosotros, los pobres contribuyentes, le financiamos la fiesta? 80 mil millones. No es poca plata, ¿eh? Vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos a esta edición de martes de Nuevas Voces, conversando con Macarena Bravo y Rocío Cantuares. Quédese. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Rocío Cantuarias y con Macarena Bravo en esta edición de día martes de Nuevas Voces. Les habíamos comentado el día de ayer que hoy día nuestro conductor oficial, ¿cierto?, Tomás Bengolea, en un ratito más en la tarde da su examen de grado. Por eso es que no nos ha estado acompañando estos días. Le agradecemos mucho. Él también les manda un cariño, un abrazo cariñoso a todos sus auditores, a todos nuestros auditores que le han enviado por redes sociales y también por YouTube sus comentarios de energía, de fuerza, y sus oraciones también para que le vaya muy bien hoy día en la tarde. Así que
mañana les estaremos contando de todas maneras. Y también agradecerle a todos los que nos están viendo por el chat en vivo en YouTube, que nos están poniendo me gusta para poder llegar a más personas. Vamos a saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. En él te invitamos, te invitan, ¿cierto?, a celebrar el mes de la patria con cielos más seguros, a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Más información en enel.cl. Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Y compra hoy el libro Aborto y Eutanasia, dilemas sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendaresPublica.cl. Hay un tema que se ha ido tomando un poquito la agenda, porque efectivamente el presidente Boric se encuentra en Nueva York. Hoy realizará su discurso ante la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas. Ha dicho que su acento en el discurso estará principalmente en los derechos humanos y además en los temas relativos también a Palestina. Se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas, tuvo una fuerte crítica por parte de la comunidad judía chilena, le respondió el canciller. Pero además de eso, también va a protagonizar una reunión con los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y también del presidente del gobierno español, el presidente Sánchez, porque van a promover una convención, un encuentro, una cumbre anti los extremos. Y como si fuera poco, también si pudiéramos agregar otro pelo a la sopa o a la discusión, también ha generado especial crítica por parte de la oposición. Especialmente hay un tuit que puso José Antonio Kast en contra de la adopción unilateral de la Agenda 2045 de la ONU, ya que la Agenda 2030 fue un fracaso, decía José Antonio Kast, y el laboratorio de muchas políticas ideológicas que se implementaron en Chile sin control ni evaluación. La Agenda 2045 habilita, entre otras, la promoción de la migración irregular, grave problema en nuestro país, la consagración del derecho internacional amplio por el sobre de los estados, con el que se pierde soberanía, restricciones al crecimiento y al consumo. Chile está estancado, para 10 años más tenemos un 1,8% de crecimiento, y resquicios para la plurinacionalidad, tema que también fue polémico en la discusión de la Convención Constitucional. Chile debe defender su soberanía, decía José Antonio Kast, y esto también ha generado polémica en otros países de América Latina. Fue el propio presidente Javier Milei, a través de su canciller Diana Mondino, quien dijo fuerte y claro que la Argentina se oponía a la Agenda 2045, a la Agenda 2030, y que no iba a participar de esa iniciativa. Es decir, harto paño que cortar con esta reunión que se hace en la Organización de Naciones Unidas. Macarena Bravo, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que lo primero acá es preguntarse por qué esto se hace entre gallo y medianoche, sin consultar a nadie, sin haber presentado esta Agenda 2045 a los parlamentarios, a los chilenos, a consultar primero al presidente antes de comprometerse con algo que va a afectar al futuro de Chile. Y segundo, es que también evaluemos la Agenda 2030. ¿Cuál es su evaluación? ¿Cuál es su impacto? ¿Qué medidas y cambios se impulsaron bajo su objetivo? ¿Cuánto invirtió Chile en la Agenda 2030? ¿Qué resultados se obtuvieron respecto de esos objetivos? Porque la Agenda 2030 tiene objetivos de los cuales nadie puede negarse. Por ejemplo, reducir la pobreza a nivel cero, la hambruna, educación de calidad para todos. Sí, perfecto, pero ¿qué hay detrás de todos esos objetivos? Esa es la pregunta. Y lo que vemos, que el problema de la Agenda 2030 es que lo que hay detrás es una ideología pura, un activismo que hoy día quieren continuar, obviamente, a través de la Agenda 2030.
45, y creo que antes de avanzar en nuevos compromisos es importante hacer una revisión de lo que fue la aplicación de la Agenda 2030 en Chile. Y en segundo lugar, también creo que haciendo una revisión rápida de los contenidos de la Agenda 2045, hay temas bastante preocupantes en migración, en temas de indigenismo, en derechos sexuales y reproductivos, en temas de educación, de salud, entre otros. Y además de eso, si uno va leyendo concentradamente el texto, se da a entender que puede haber un derecho internacional por sobre el derecho del Estado de Chile. Es decir, lo que hablábamos antes en las discusiones constitucionales, que bien sabe Rocío, que fue constituyente, de la supremacía constitucional del país. Bueno, eso también se ve en juego a través de esta Agenda 2045, porque no lo deja tan claro cuál es el compromiso concreto de nuestro país y nuestra soberanía al firmar este acuerdo con esta nueva agenda. Rocío Cantuarias, ¿cómo lo ves tú? Yo pecando de naïf, de ingenua, no quiero ni hablar de Agenda 2045. Ah, muy bien. Encuentro que la agenda, no del tema, me refiero que este, como que no instalar el concepto. Claro, como sí, que nos claro. estemos acostumbrando a, oye, nos pasaron por encima de nuevo. La Agenda 2030 ha sido acordada por un conjunto de burócratas socialistas y neomarxistas que no tienen nada que ver con nosotros. Y a pesar de eso, los efectos de estos objetivos de desarrollo sostenible, que eran evidentes que no se iban a cumplir a nivel global, hoy día, como tampoco se cumplieron los objetivos del milenio, que era el precedente de la Agenda 2030, pero sí han hecho mucho daño. O sea, los efectos dañinos para los valores occidentales, cristianos, en nuestros países ha sido tremendo. Yo recuerdo que, yo pienso que las personas que nos están oyendo tal vez se olvidan, que una de las primeras convenios, abro comillas, convenios, decreto, que la presidente de la Convención Constitucional, la señora Loncón, firmó sin preguntarle ni a medio convencional constituyente. O sea, ella y el señor Baza, que era vicepresidente en ese momento, firmaron un convenio de colaboración. O sea, las normas que Chile rechazó en una gran medida, sin temor a equivocarme, porque veíamos las distintas unidades de la ONU pululando y mandando las normas a quienes tenían la mayoría circunstancial en ese momento. Entonces, el daño que se hace en los ejemplos que pone Macarena, pero también en otros, como la educación sexual integral, están ahí. O sea, este es un plan de gobernanza global al que no podemos acostumbrarnos, por si yo no quiero ni mencionar esa agenda, en que era evidente con el nivel de chanterismo que ya conversamos, y con el objetivo ideológico socialista, que calza perfecto el del presidente Boric con el de los burócratas internacionales de la ONU, era súper predecible que estuviera Chocho Boric firmando y continuando con estos delirios de la Agenda 2030. Eso era obvio, pero el llamado es a enterarnos los ciudadanos y a no ser tan ovejas. Pues aquí tú mencionaste algo, Jorge, pero Argentina dijo no, se acabó de la mano de Milei, po. Entonces, ¿sabéis qué? A mí, y lo hizo no solamente ahora a través de él y de su canciller en la ONU, sino que lo hizo apenas asumió y poquito tiempo después fue al foro de Davos, ¿se acuerdan? Y les dijo, oye, yo aquí vengo a decirles que son unos socialistas y que lo único que nos puede permitir el desarrollo, avanzar y mejorar la oportunidad y la calidad de vida de los ciudadanos, que esa es la idea, ¿no es cierto?, de la soberanía de los países, es generar riqueza y permitir el proyecto libre de cada uno, de la familia, de las familias que sean, de los individuos, y no a través de burócratas que planifiquen nuestras vidas. Y eso es la Agenda 2030, y la otra que no quiero mencionar. De hecho, yo creo que es muy importante que, como dice Rocío, no podemos validar a ciegas una agenda, llámese como se llame, con el potencial de comprometer el futuro de Chile. Porque finalmente nosotros tenemos que resguardar nuestra nación, resguardar nuestras fronteras, resguardar obviamente nuestra cultura, y esto lo que vemos es ponernos a disposición de la burocracia internacional y de cómo se insertan en nuestro país con estas tipos de agendas, ya sea 2030, 2045, Maca, como le queramos llamar. Y se cuelan en todo orden de cosas, perdón la interrupción, pero si los auditores se fijan en los cientos de proyectos de ley aquí en nuestro Congreso, parten el mensaje presidencial con, o sea, por recordar alguno, pero la ley antihombres que se aprobaron ahora este año, que están en vigencia recién,
citando esa normativa promovida en la ONU. Conforme al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, ideología de género. Conforme al Objetivo de Desarrollo Sostenible de Trabajo Decente, ley Karin. O sea, que se da por bueno, digamos. La influencia es directa y la bajada es a través de normas que nos obligan a los ciudadanos. Ahora, en ese sentido también... Perdón, Maca. También es relevante, Maca, esto que comentabas tú de creer que sobre la soberanía nacional, sobre la decisión de las personas que nosotros ejercemos, no solamente votando cada cierto tiempo, sino que también participando en la sociedad civil, sacando adelante el país, puede estar en un organismo que no eligió nadie, que no hay ningún representante nuestro, y que además el presidente de la República, que es el que dirige, ¿cierto?, la política exterior chilena, en vez de hacerlo simplemente por su voluntad y decir antes sí, lo haga con previo debate y determinación de la sociedad completa. O sea, ¿tú crees que el presidente Gabriel Boric leyó la Agenda 2045 antes de firmarla? Yo creo que ni siquiera eso hizo. O sea, no solo no preguntó, sino que ni siquiera leyó lo que firmó. Y eso ya es sumamente grave, porque lo que nosotros merecemos y como país que tenemos que hacer es preservar los principios que nos orientan como nación al margen de la opinología de la burocracia internacional. Y esto es burocracia internacional. Y como dijo bien Rocío, intervienen en todos los sentidos, porque después se toman de esa agenda para crear leyes y políticas públicas, porque no solamente son leyes que aprueban en el Congreso, también son las políticas públicas que crean en los ministerios. O sea, el Ministerio de Educación hoy día, cuando vemos que tienen toda esta agenda de derechos sexuales y reproductivos, que hemos visto en los cuadernos de la JUNAEP, que hemos visto en el libro, en distintas circunstancias. El libro de Toa cuando era alcaldesa, por ejemplo. El libro de Toa cuando era alcaldesa. Bueno, todas esas cosas vienen de la Agenda 2030 y lo implementan como política pública. O sea, ni siquiera le preguntan a nadie y lo están implementando igual. Por eso es que no tenemos que ser ciegos frente a este tipo de circunstancias y no validar a ciega esta agenda y obviamente alzar la voz en contra de todo esto. Yo te puedo hacer una pregunta, Jorge. Sí, claro. Maca, ¿ustedes creen que si Boris hubiera leído esta agenda no la hubiera aprobado? Porque yo estoy segura que sí. Yo pensé lo mismo, aunque o sea, lo lea o no lo lea, lo hubiese aprobado igual. Porque, pero la agenda es, ideológica es socialista, sí, la ONU, igual que este señor. Po. Sí, claro. Ahora, por eso digo, no le hubiese importado leerla tampoco. Okay. O sea, hay otro tema también que muestra el contraste de la proyección internacional que quiere dar el país. Porque yo digo con cierta, diría yo, envidia, sana envidia, veo el impacto, por ejemplo, de Milei, que va a inaugurar la sesión de la Bolsa de Comercio de Nueva York. Y todo el mundo le quiere sacar fotos, da una charla magistral, muestra cómo logró enfrentar uno de los dramas más grandes que puede vivir una sociedad, que es la inflación, reduciéndola casi del 17.000% anual a, proyectan el año que viene, va a ser en torno al 18%. De una manera extraordinaria, preocupado justamente de decir que quiere defender los valores occidentales, el valor de la familia, el respeto a la vida, la libertad de las personas para poder organizar su proyecto personal y familiar, y no que sea el Estado el que los dirija. Y el contraste con Boric, que se va a juntar con Lula. Lula, Jorge, que cerró Twitter, Jorge, y que está en contra de la libertad de expresión, que se junta con Sánchez. Sánchez, que se alió con los extremistas catalanes y con Bildu para poder mantenerse en el gobierno, y que está involucrado en temas de corrupción, su señora también. O sea, el contraste es tan grande, digo yo, tan grande. Yo encuentro que Jorge Acosta es malo. Porque, claro, pero es que la pregunta que hacía es como ¿qué proyección internacional? Por eso, acuérdate lo que decía la canciller Urrejola. Gabriel no se da cuenta cómo lo ven afuera, la proyección que tiene. A mí la política turquesa. Mira, yo tengo como sentimientos encontrados, porque me da, de hecho, al presidente Boric habitualmente, en el 99% de las veces, lo trato de presidente. Porque es presidente de izquierda. Sí, ese es como mi lado del cerebro, que por digo, supuesto. Oye, si somos una república y es el jefe de Estado. Es el jefe de Estado y deberíamos mantener el prestigio que ya venimos perdiendo hace varios años, pero lo deberíamos mantener, sobre todo a nivel internacional. ¿Te acordáis? Uno salía y decía, chileno, pero no, ustedes se distinguen. Sí, incluso Argentina. Sí, incluso por supuesto. Argentina. Y de era todo era, país, era el que lo hacía mejor en el curso, digamos. Claro, pero mi otro lado del cerebro dice, o sea, ¿qué proyección internacional? Si esto da vergüenza ajena. Y no solamente por recordar a la canciller Urrejola, bueno, en realidad todas las actividades o acciones, incluso declaraciones
declaraciones que se dan a nivel de Cancillería que son una vergüenza, al menos descoordinación, ¿cierto? Al menos hay descoordinación hoy día con Fanclare, pero proyección internacional, el sustento de esta discusión es la que tú planteas, Jorge, que es como Milei, ¿por qué se reúne con Elon Musk? Oye, o sea, como tercera vez en 9 meses, claro, que se junta con el con una de las personas más millonarias del mundo. Porque las ideas que tiene son las correctas. Eso es. Sí. Y lo que quiere es atraer inversión a su país. Lo que quiere es lograr competitividad fiscal. Lo que quiere es reducir el déficit. O sea, este gallo, el presidente de Argentina, es devolverle el poder a las personas. Pero claro, pues entiende que son las mismas ideas las que tú habláis como en términos generales, la idea de la libertad. Eso es, señores, darle más poder a usted. Haga con su vida lo que usted quiera. Exacto. Siempre respetando, sin dañar a nadie, por respetando supuesto el prójimo. Pero eso es. Y esta gente, lo que y eso es Milei, eso representa Milei. ¿Y qué es lo que quieren estos socialistas? La ONU incluía lo contrario. Justo lo contrario. Justo lo contrario. Bueno, ahí están los contrastes. Ah, qué notable el contraste separado solo por la cordillera de dos liderazgos tan distintos y que han tenido. Y se están viendo los éxitos y los fracasos, ¿eh? Porque Milei está partiendo y vamos a ver los resultados que ya tiene apenas de 9 meses de gestión. Y con Boric vimos, ¿cierto?, que el país cada vez cae más en la crapulencia, en la delincuencia, en el no control del orden público, en la economía que está cayendo y lo estamos viendo, y que la inflación sigue adelante. Entonces, el contraste va a ser cada vez más evidente. Vamos a nuestra última pausa y ya volvemos conversando con Macarena Bravo y Rocío Cantuarias. Quédese ahí que ya volvemos. Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Macarena Bravo, con Rocío Cantuarias. Muy entretenido siempre las pausas. Ahí uno se pone al día, revisamos comentarios de ustedes en YouTube. Agradecerle mucho a Raúl, a Luis, a Rodrigo, a Silvia, a Nemesio, a Pedro. Tantos que nos escriben aquí, dice, al fin hablan de la nefasta agenda marxista 2030. Toda la razón. Toda la razón. Estamos con ustedes, los análisis de las cosas que están pasando, porque hay cosas que son más de actualidad y otras que van pasando de alguna manera, como por estas placas tectónicas que uno no se da cuenta. Y aquí Pedro Fernández, mucho. Grande, Rocío, buena moza, inteligente, valiosa, un orgullo nacional. Mira, gracias, Pedro. Gracias, qué grande, Pedro Fernández, ¿no? Así que la verdad es que les mandamos un saludo a todos. Hay cosas que van pasando con las, pero porque son muchas al mismo tiempo. Hay una que partió hoy día, que es como una especie de rito, que se hace todos los años, antes de la presentación del presupuesto, durante la discusión del presupuesto, el día en que se vota el presupuesto, y que a mí me ha tocado verla relativamente de cerca como médico, interesado en los temas de salud, que es el paro anual de la Confusam a propósito del per cápita de salud. Ayer había una carta en el diario, escrita por el alcalde Sharp de Valparaíso, que sostenía, cierto, el drama que significaba financiar la atención de salud municipal con 330 pesos diarios, porque es verdad que se paga 10.000 pesos mensuales por cada una de las personas inscritas en los consultorios a todos los municipios, y lo que no dice Sharp y lo que no dice la Confusam es la cantidad enorme de recursos que se han ido entregando a salud en los últimos años, y que al mismo tiempo vemos que las listas de espera solo crecen, las personas solo esperan más tiempo y cada vez tenemos más personas que fallecen estando en una lista de espera. Entonces a mí me gustaría ver alguna vez a la Confusam haciendo un paro por los 40.000 fallecidos en lista de espera. Me gustaría ver alguna vez a la Confusam haciendo un paro por la cantidad disminuida que hay de producción. Del 2018 a hoy, antes de la pandemia, por lo menos hasta el año 2023, había aumentado un 26% los recursos a los hospitales. Y la producción todavía está entre un 6 y un 12% más abajo. Es decir, tenemos muchos más recursos, casi un cuarto más de recursos, y no producimos lo que producíamos antes de la pandemia. Entonces, hay responsabilidad también de la administración, de la gestión y de los funcionarios. Lo hemos dicho tantas veces acá, en promedio los funcionarios públicos faltan, ¿cierto?, con licencia médica 30 días al año, y en el caso de los funcionarios de la salud 45 días al año. Entonces, con esos resultados hay que tener un poquito más de responsabilidad y de autocrítica. Lamentablemente eso no lo vemos, y la presidenta de la Confusam dice que el gobierno es el gran responsable del paro de los trabajadores de la salud que partió hoy día y que nuevamente afecta y tiene de rehenes a los más pobres, a los más necesitados, a los que tenían esa horita que tanto les costó para llegar al consultorio, para que le digan que no, que están de paro, y que mañana venga a buscar los medicamentos, que mañana venga a buscar la leche, que mañana venga a buscar la sopita del adulto mayor, porque hoy día
estamos de paro. Una vergüenza. Macarena Bravo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, eso me parece un real descaro, este paro de la salud primaria, que deja sin atención a miles de personas que buscan ser atendidos lo más cercano a su domicilio a través de los CEFAM, ¿cierto? Y hoy día ven que no van a poder recibir esa atención oportuna, que tienen horas que van a perder, como tú bien decías, que estaban tomadas y que hoy día las van a perder como familia, y eso obviamente me parece una falta de compromiso muy grave por parte de los funcionarios públicos, el dejar en esa soledad a miles de familias que hoy día necesitan de esa supuesta vocación que tienen para entregar, obviamente, a los chilenos a través del sistema de salud. Uno entiende que pueden haber problemas, que pueden haber, tecnologías que hacen falta, que han habido más problemas de seguridad, probablemente los CEFAM. Uno puede entender todas esas cosas, pero tu vocación es salvar vidas, tu vocación como funcionario público de la salud, estando en un CEFAM, en un hospital, lo que sea, en el servicio público e incluso en el privado, es salvar vidas, es atender a las personas oportunamente para que puedan estar tranquilos, para que tengan una buena salud. Y hoy día vemos a miles de personas que se ven afectadas por esta paralización de la CONFUSAM, y creo que es importante preguntarse cuántas personas se van a ver gravemente afectadas por este paro, y también esperar que no se sumen más muertos por culpa de la negligencia de este gobierno y de la CONFUSAM con esta paralización. No es uno, no son dos, sino son tres días entre hoy, 24, 25 y 26 de septiembre, los días es que paralizará la CONFUSAM, y las razones son, bueno, nadie puede oponerse a que no se eviten las agresiones a los funcionarios, por supuesto que sí, pero de nuevo, solamente peticiones gremiales de beneficios del sector. Pago de incentivo, pago al retiro, participar en la reforma de la universalización de la atención primaria. Todo eso se puede pedir sin tener a los pacientes de rehenes, lamentablemente. Rocío, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que lo mismo que dije antes. Repito que aquí el objetivo no es la salud pública. No les interesa un pepino, como dijo Macarena, o un rabanito, como dije yo. No, pero es que no es el objetivo, no es el norte. En salud, ¿de qué están preocupados? ¿De botar las cartas en que les daban? Se informaba que las personas estaban en lista de espera y que los estaban contactando y las botaban a la basura. ¿En qué están en salud? O el CESFAM que mostró el otro día que estaban con cartones ahí o en las sillas atendiendo a las personas. Jorge, en la cuenta pública de este año, del 1 de junio, el presidente anuncia con bombo y platillo un proyecto que tiene intenciones de ingresar un proyecto de ley para consagrar el aborto libre. O sea, de eso son las materias en las que la esta gente está. Y ahora la eutanasia, que le preguntaron hoy día en la Comisión de Salud del Senado, hace un rato en la mañana, le preguntaron a la ministra de Salud, a Jimena Aguilera, qué pasa con el proyecto de ley de eutanasia, y dijo, no, si ustedes me están preguntando si el gobierno le va a poner suma urgencia a este proyecto de ley, les contesto al tiro que sí, así es, y orgullosa. Entonces, aquí el tema no es la salud, de la atención primaria de la gente, cómo logramos que los pacientes, y que esto, ¿sabes qué? Es inmoral. Pacientes, personas que están enfermas, tú lo sabes mejor que yo, que eres médico, que están mal, el trato sea, pero denigrante, que les importa un pito, y por eso es que paran, porque siguen con su ideología. Si lo que les interesa es el programa de acompañamiento de la identidad de género. En eso anda la subsecretaria. Exacto. De salud, ¿o no? A la señora Alvarez. Le pone tiempo, le pone las lucas, eso le pone es. Profesionales. Entonces, ¿sabéis qué? Que esta gente de la CONFUSAM, que deben ser, me imagino, no los conozco bien, pero un activista del oficialismo, del Partido Comunista, de la DC socialista, alguna de esa gente de DC. De la DC, efectivamente. Bueno, de la DC, del lado, me imagino, más radicalizado de la DC. Así es. Porque no quedan muchos más, creo. Bueno, convengamos que además son cada vez menos. Claro, entonces son activistas. ¿Qué espera uno? Sí. ¿Que alguien esté preocupado de la atención de los pacientes? No, eso no existe. Aquí, eso es lo triste, terminan pagando siempre los mismos. Siempre las personas que estaban esperando por una atención son los que son, de alguna manera, pospuestos por estos intereses sindicales. Y que además hoy es una historia que ya conocemos. Todos los años lo mismo. Se activan para este minuto, para el tema de la tramitación del presupuesto, y nunca vemos los resultados de los aumentos.
aumentos presupuestarios. Lamentablemente hemos llegado al final del programa de hoy. Agradecerle muchísimo a Rocío Cantuarias, a Macarena Bravo por habernos acompañado el día de hoy. Usted quédese en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Deportes en Agricultura y nos volvemos a encontrar mañana en una nueva edición de Nuevas Voces a la 1 de la tarde. Que esté muy bien. Chao, chao. Y póngale me gusta, no se olvide. Nos vemos. Saludo a Pedro Fernández ahí que estaba en YouTube. A eso, a todos. Chao.